¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Oficios con Historia por las pantallas de Canal 30 Televisión. El día de hoy nos vamos a trasladar hasta la comuna de Talca, porque allá vamos a conocer la historia de un artista plástico colombiano radicado hace poco más de 5 años en nuestro país. Luis Asprilla Mosquera se dedica justamente a trabajar la madera, distintos tipos de madera y distintas obras. Conocemos su historia aquí, en Oficios con Historia. Nos encontramos con Luis Emilio, oriundo de Colombia, quien vino buscando un mejor pasar acá a Chile y que se dedica precisamente a lo que es artesanía en madera, Luis. Buenas tardes, gracias por conversar con Canal 30. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Pues es un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, Luis, vamos un poco conociendo parte de su pasado. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá en Chile y qué llegó finalmente a erradicarse acá en la comuna de Talca? Ya. Son 5 años y medio más o menos lo que ha corrido este año que llevo aquí en Chile. Vivo con mi familia, con mi esposa, mis dos hijos. Estoy en Chile pues gracias a ella. Digamos que ella fue la gestora de todo este proyecto familiar. Inicialmente ella fue la que viajó para Chile por una propuesta de trabajo y se enamoró de Chile. Ella llegó a trabajar a Ancud, entonces viajaba entre Ancud y Castro, ¿ya? Luego se trasladó para Talca, le encantó Talca también. Ya luego me llamó, me hizo la propuesta de que, bueno, de que viajáramos, porque yo estaba en Colombia con mis hijos. Tenemos una pareja, Daniel y Ana Cristina. Y bueno, lo pensamos, tuvimos casi 2 años de separación para pensar en este proyecto familiar mientras los niños terminaban pues, los estudios de primaria. Ya cuando ellos culminaron esos estudios de primaria, tomamos la decisión de, bueno, listo, viajar para Chile y emprender este nuevo proyecto de vida familiar. Ahora, allá en Colombia, usted es artista plástico, se dedica harto a lo que es madera, específicamente ese material, pero ¿en Colombia, digamos, se desempeñaba lo mismo o tenía, digamos, otra manera de subsistir? No, mira, nosotros siempre hemos tenido un taller como plan B, ¿ya? Pero en Colombia desarrollamos otro tipo de actividades. El taller siempre ha manejado los trabajos, pero con bambú. Casi no eran tan relacionados con madera, sino el bambú o la guadua. Entonces, trabajamos la parte de arquitectura, también artesanías, elementos decorativos y todo esto, ¿ya? Se dictaban talleres, trabajamos con las municipalidades en Colombia desarrollando proyectos productivos, o sea, capacitando personas por medio de artes para generar empleo, ¿ya? Perfecto, y vamos remontando un poco a su infancia, su pasado. Cuéntenos cómo era la zona donde vivía allá en Colombia, qué recuerdos tiene en específico quizás de ir desarrollando este talento con las manualidades, que tiene harto que ver con su oficio. Ya, bueno, digamos que en mi niñez empiezo es con el dibujo, ¿ya? Recuerdo primaria, ¿ya? Me encantaba el dibujo, entonces siempre estaba como muy metido en el cuento de estar dibujando, a veces dejaba de estudiar o de prestar la atención a la profesora por estar dibujando, y entonces esto me creaba problemas precisamente con los profesores, pero digamos que ese fue como el inicio, ¿ya? De ese gusto por las artes. Vi cómo evolucionaban mis dibujos día tras día o año tras año. Luego me encontré con la música. Ya, bueno, fui deportista durante buen tiempo también en mi juventud. Bueno, como la mayoría de los niños o adolescentes, empecé con el fútbol, ¿ya? Pero entonces vi que era como, me sentí como muy, no me identificaba realmente con el fútbol por la cuestión de la competitividad extrema, que se vivía muchos casos de violencia entre equipos, desde el barrio hasta los equipos mundiales. Entonces yo como que no me identificaba mucho con eso. Luego practiqué atletismo también, fui selección en Colombia. Me gustaba mucho el ciclomontañismo, el karate, básquetbol, natación. Entonces era más que todo como por la cuestión física, ¿no? Más que por la competitividad. Y ya yendo quizás creciendo, entrando a la adolescencia,
donde uno ya va quizás vislumbrando lo que va a ser el futuro, algunos estudiar quizás estudios superiores, universidad. ¿Cómo fue también esa etapa para usted, ir definiendo parte de lo que iba a ser su futuro? Bueno, la primaria la desarrollé pues en el mismo sitio donde pasé gran parte de mi niñez. Ya lo que es estudios secundarios fue en Bogotá. No tuve la oportunidad de entrar a la universidad. Igualmente tampoco me sentía como muy relacionado con el medio. Ya estaba yo mezclado en las artes, digamos que ya estaba presentando exposiciones desde muy joven, exposiciones de pinturas, de esculturas. También tuve contacto con el teatro, ya por medio de la música, obviamente. Entonces, digamos que si tú eres un chico afrodescendiente que está metido en el arte, pero que el arte te obliga a estar descubriendo precisamente otra cultura, como es el arte europeo, que precisamente la academia siempre te enfoca como mucho hacia las artes plásticas, pero de Europa, ya de la cultura europea. Entonces, como que no te identificas mucho siendo tú un chico afro. Entonces, te obliga a eso precisamente a ser autodidacta, a incursionar en otros campos, a buscar, a escudriñar, a buscar tus raíces, tu cultura. Entonces, digamos que tomé mi camino con respecto a las artes, con respecto a la música, la pintura, la escultura, el teatro, todo eso, busqué mi propio camino y ya son cerca de 20 años en este cuento. ¿Y quiénes fueron principalmente los impulsores de ir, digamos, quizás fomentando esta faceta artística suya? Bueno, familiares, digamos, profesores. Que con respecto a los familiares, me di cuenta mucho tiempo después que mi madre era esa línea artística, esa vena artística venía era por medio de mi mamá. Al principio no tenía ni idea, porque en mi familia no me encontraba como identificado, ¿ya? Entonces, futbolistas han habido deportistas y todo esto, pero no me identificaba con en ningún momento. Con el tiempo me di cuenta que mi mamá era la que traía esa vena artística y que mi abuelo materno también, él fue músico, ya falleció, fue músico tamborero, era el que organizaba como las fiestas en la comunidad y todo esto, y cantador. Mi mamá también, ella ha hecho varias propuestas artísticas en la danza, ha estado en varios grupos de cantadoras también. Ha viajado por diferentes partes, también presentando, haciendo propuestas de teatro. Entonces descubrí que por medio de ella, ya en mi desarrollo me encuentro con personas, digamos, con que me han hecho un aporte muy grandioso en la música, en el teatro, en la pintura, en Colombia. Entonces, entre ellos, un amigo que recuerdo mucho, César Montoya, en la parte de teatro, Luis Ayala, en la música también y apoyándome con la escultura y, bueno, otra cantidad de elementos muy, muy importantes. De hecho, la región de donde yo vengo la llaman la cuna del arte en Colombia, Cartago Valle. Ahora, con respecto, muchos suelen tener referentes, sobre todo también en el mundo del arte. ¿Cuáles eran los referentes que tenía usted, principalmente como artista o para ir creando quizás todas estas pinturas, también, digamos, elementos ya, esculturas? ¿Tomaba quizás elementos o técnicas de algunos artistas que eran oriundos de su tierra o quizás de otros lugares? No, mira que, digamos, me relacionó más o me fijaba más precisamente en la naturaleza, en la máxima creación. En eso me fijaba mucho. Obviamente uno pues ve los trabajos de otros artistas, pero realmente me fijaba más en la naturaleza como tal, o sea, en la creación del ser supremo, del ser máximo. Esa era, digamos, mi mayor influencia en el arte. O sea, ahí para mí, ahí está todo, ¿ya? Los mejores caballos los ha pintado el ser supremo. O sea, lo digo porque soy enamorado de los caballos, ¿ya? De los corceles. Los paisajes y todo eso, entonces son obras vivas. Entonces, digamos que para mí el ser supremo ha sido el mayor exponente del arte, entonces en él me he fijado. Entonces, digamos que él es mi maestro. ¿Le gustaba entonces también el tema de la pintura, harto paisaje, me imagino? Sí,
Digamos que le daba mi toque personal. Obviamente, uno toma del maestro, pero digamos que le daba mi toque personal. Ahora, ¿cómo aprecia usted que está el tema artístico en Colombia? Y si tuviera que hacer un símil, una comparación, acá también en Chile. Ya. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo las posibilidades también de conseguir quizás un lugar, un espacio para poder exponer? ¿Cómo se aprecia también por parte de la sociedad, ya, tanto colombiana como acá en Chile? Yo noto que la sociedad chilena es una sociedad mucho más rápida y efectiva con respecto a muchos factores, ¿ya? Digamos que al tener una mayor industria, tiene una mayor capacidad adquisitiva las personas, entonces todo se mueve mucho más rápido, ¿ya? Con respecto al apoyo a los artistas, me parece que también tiene un alto nivel, ¿sí? Obviamente, artistas de acá se quejarán, porque pues eso sucede, digamos, que en todos los países. En Colombia también hay apoyo. Es un poco como que más complicado que un artista pueda surgir de la manera que puede surgir uno en otro país, ¿ya? A veces dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿ya? Eso es como que se marca mucho. Pero digamos que por la capacidad adquisitiva que hay en Chile, yo creo que acá uno evoluciona un poco más rápido, de pronto se da a conocer mucho más fácil. Considero sí, realmente que hay muchas más posibilidades acá. En Colombia se lucha bastante, ¿ya? Para poder tener un nivel, pero me gusta realmente cómo se desarrollan las cosas aquí. Ahora, ¿cómo llega a trabajar en madera? ¿Cómo va quizás adquiriendo ciertos aprendizajes usted para...? Porque mencionó que también el taller fue como una segunda alternativa. Allá también en Colombia, que era en bambú. Ahora, si tuviera que hacer la comparación con respecto a las maderas que se suelen usar acá versus las que se utilizaban allá, ya. ¿Cómo lo ve? Bueno, como te digo, como ya tenía como una cierta habilidad y una cierta experiencia con las herramientas, y entonces digamos que los equipos que se utilizan para tanto para el trabajo del bambú y la guadua son los mismos que se utilizan para la madera, entonces, pero era más de mi gusto trabajar con bambú y guadua. Pero al tener la experiencia ya con las herramientas, se me facilita el poder transformar la madera también. De hecho, los tallados y todos también eran muy dirigidos hacia el bambú. De hecho, soy muy reconocido precisamente en el tallado del bambú y la guadua por unas máscaras que realicé, unos proyectos de unas motocicletas tamaño real también que hice en Colombia, que fueron de gran impacto. También se dieron a conocer mucho en diferentes países, al igual que las máscaras también. Por eso soy conocido en Colombia. Pero acá llegué con un chip diferente, ¿ya? Llegamos con otro proyecto de vida, ¿ya? Un cambio radical. Y de entrada estuve trabajando en un par de mueblerías muy reconocidas acá, no voy a decir los nombres, pero son muy reconocidas acá. Y tuve un tiempo de práctica en el cual, digamos, que sustraje algo que necesitaba, ¿ya? Pero no pude continuar en estas empresas porque realmente, o sea, cuando tú no eres una persona cuando no eres un empleado, nunca has sido un empleado, no tienes como esa definición en ti, es complicado de un momento para otro cambiar ese chip en esa parte, ¿ya? Entonces siempre me voy hacia la independencia, o sea, siempre he sido mi jefe, he tenido otras personas a mi cargo antes. Entonces era muy complicado continuar con estas empresas, entonces ya con mi esposa decidimos, bueno, vamos a reinvertir, vamos otra vez a montar el taller, vamos a mover otra vez la microempresa, y decidimos tomar el riesgo, ¿ya? Eso fue en cuestión de 4 o 5 meses y me llegó mi primer trabajo de escultura, ¿ya? Apareció un cliente de Santiago. Y le hice el primer trabajo, le encantó, y a partir de eso pues se dispararon los proyectos en las redes sociales, volvimos y montamos la página y comenzaron a llegar otros clientes más interesantes, y entonces eso le dio un auge muy fuerte al taller, el hecho de del primer trabajo de presentado haya sido una escultura, ¿ya? Y de un extranjero, de un afrodescendiente, entonces eso como que llamó mucho la atención, ¿ya? Que era algo innovador, algo que no se había visto aquí, tengo entendido. Y eso hasta ahora ha sido como el éxito de este taller también, ¿ya? Ha sido muy reconocido por la parte de tallados, de esculturas, de trabajos exclusivos. Entonces, hemos sido bendecidos con esa posibilidad de hacer las cosas. Ahora, menciona también como pilar fundamental a su esposa.
Digamos, este trabajo de taller es compartido, tienen funciones, por ejemplo, no sé, la administración de las redes sociales es por parte de ella, usted se dedica más a lo práctico, ¿cómo es también la vinculación que tienen? Exactamente, de hecho siempre ella ha sido ese punto de apoyo. Y ella en la parte administrativa, ella la de los números, ¿ya? Ella es la que maneja esas cuentas y todo eso. A mí a veces como que me cansa, pero ella maneja mucho la parte administrativa precisamente, la parte de los números. Ambos manejamos también la conexión con los clientes, nos gusta ser mucho, muy, muy, muy cálidos con el cliente, atenderlo muy bien, el tú a tú. Entonces esa parte la manejamos ambos, pero ella es la que maneja prácticamente la parte administrativa del negocio. Y ahora, con respecto a estos primeros trabajos que les comenzaron a llegar, muchos dicen el trabajo de uno habla por sí solo. Bueno, me imagino que así como llegó ese trabajo de Santiago, llegan de distintas partes del país, ¿no? Sí, tenemos clientes de diferentes regiones. Entonces eso nos ha dado una fortaleza interesante en este medio, ¿ya? De hecho, la gente a veces piensa que tenemos es una mega empresa y que tenemos tantos empleados por lo que hacemos y cómo lo hacemos, y resulta que no. O sea, a veces yo subcontrato cuando estoy muy saturado de trabajo, subcontrato, ¿ya? Pero por lo regular siempre estoy yo solo en el taller haciendo mis diseños, las creaciones y todo esto. Y tenemos, como te digo, clientes de muchas regiones de Chile, gracias a Dios. ¿Y cómo es también el tener que compatibilizar cuando, me imagino, ciertas fechas suelen llegar más pedidos de distintas obras? ¿Cómo se va amoldando el trabajo aquí? Mira, se concerta precisamente con los clientes, ¿ya? Se concerta, y cuando son nuevos, ellos primero pues te miran la trayectoria, los comentarios también en las redes, en Facebook, en Instagram y todo eso, y entonces ven que uno es una persona seria al respecto de los tiempos de entregas o cómo entregas el producto, o que uno le da ideas al cliente, lo apoya, ¿ya? Va más allá de simplemente te hago un trabajo, me pagas y no más. No, vamos más allá de eso, tratar de hacer un poco más amenos con el cliente, de crear un contacto un poco más humano. Entonces eso nos da mucha confianza con ellos. A veces son los clientes los que tienen problemas de pronto en los tiempos de pagos o los tiempos de retirar los trabajos, entonces uno también es flexible con eso, ¿ya? Entonces hacemos algo muy recíproco, ¿ya? Hacemos una interacción muy recíproca y a veces somos nosotros que podemos tener de pronto un inconveniente, como por decir, pedimos una madera a tal zona y resulta que no nos llega en la fecha que es, o que la madera llega con ciertos defectos, o es madera verde y toca regresarla. Entonces uno siempre vive en contacto con el cliente para hacerle saber ese tipo de situaciones. Siempre estar hablando con el cliente cuando hay ciertas situaciones que no nos convienen a ambos. Sobre el tema de cuando le tocó trabajar acá en una fábrica de muebles, ¿cómo fue la experiencia? Porque mencionó que bueno, no estaba muy acostumbrado a ser trabajador dependiente, que le gustaba también cierto grado de libertad también para trabajar. ¿Cómo fue también la relación en estas dos empresas, sin nombrarlas como usted mencionó antes? Ya. Mira, en la primera fue algo interesante porque de hecho yo entré, pero quise mostrarle también al caballero mi trabajo como artista, el diseño, la cuestión del tallado, porque dije que de pronto era algo compatible. Entonces entré con la idea de aportar a la empresa, ¿no? Porque siempre me gusta trabajar en equipo, siempre aparte de estar aquí solitario, por decirlo así, pero no trabajar con otras personas, siempre engancho, ¿no? Entonces le mostré mi trabajo, mi trayectoria como artista, y le decía, en algo le puede servir la experiencia que tengo en otros campos, porque yo no soy mueblista. Entonces, primero que todo, partiendo pues por la sinceridad con el caballero, yo no soy mueblista, no tengo esa mentalidad que las medidas, que esto y que lo otro, eso no lo sé, más tengo este aporte a la empresa si en algún momento le sirve, ¿ya? Entonces le encantó el caballero, me dijo, no, pero entonces podemos hacer que tú le dictes unos talleres de artes a un grupo de la empresa y todo eso. Y la magnífico, cuente conmigo para como sea. Ya, y entonces eso pues obviamente me encantó. Yo de entrada ya puedo dictar talleres al grupo, ya tengo como un sitio dentro de la empresa, eso me encanta.
Pero la cuestión era que no pasó un tiempo y todavía no llegaba mi contrato de trabajo. Y como yo estaba recién acá en Chile, pues yo necesitaba mi contrato de trabajo para poder continuar, para mis documentos, para legalizarme como tal, ¿no? Entonces esto no se dio. Entonces ahí fue ya donde dije, no, yo no puedo seguir, sí, porque yo necesito, yo quiero entrar a aportar a la empresa, pero necesito legalizarme. Ya ha pasado cierto tiempo y si no, me toca salir del país y tengo mi familia. Entonces eso no fue posible. Entonces vi que faltó un poquito de seriedad al respecto. Entonces, bueno, por aquí no es. En la segunda empresa, ahí sí ya digamos que estuve más de lleno con ellos, como aprendí algo de la mueblería también. Igual les dije lo mismo, yo no soy mueblista, yo soy artista, este es mi campo. Y ahí empecé también a desarrollar ciertas actividades artísticas, agregándole, dándole un valor agregado a los tipos de trabajos que ellos hacían. Aprendí un poco más de mueblería, eso pues tengo que agradecérselos, porque realmente no tenía conocimiento de, como les dije antes, de las medidas, de cómo se trabaja en serie, ya de la forma cuadriculada. No, yo soy más de curvas y movimiento. Entonces, eso lo aprendí ahí, eso lo agradezco demasiado, pero también dije, bueno, ya hasta aquí llego, ya necesito evolucionar. Y la evolución fue meternos de lleno con nuestro taller, con nuestro proyecto de vida, con nuestro proyecto familiar. Sin duda, por lo que comenta, igual le sirvió haber pasado por estas dos empresas, en vista que ahora también usted se dedica a realizar algunos pedidos de modelo. Entonces, parte de lo que aprendió también ahora lo puede... Claro, fue una extracción positiva. Uno a veces no sabe ni dónde está ni para dónde va, pero ya después de meditar, de estar en silencio y meditando, ya se da cuenta uno de que, hombre, positivo de todas formas, porque uno piensa que llega a desarrollar algo y no, está preparándote para otra cosa. Entonces, sí, muy agradecido por haber estado en estas dos empresas, por lo que pude extraer de ellas en conocimiento, y que hoy lo estoy poniendo en práctica acá. Y bueno, que eso ha fortalecido también parte del taller. Ahora, bueno, vamos a conversar quizá más en profundidad durante el segundo bloque del programa, pero hay un tema que es la restauración de muchas obras, de darle mantención, quizás de repararlas. ¿Usted también se dedica a ese ámbito? ¿O es más bien de crear cosas nuevas en vez de ir restaurando? Mira, también me gusta la restauración, porque la restauración es recuperar, es conservar, ¿ya? Nosotros también, el reciclaje, la conservación, la transformación de una materia, ¿ya? No solamente esperar a que te llegue madera de un árbol, que, bueno, sino que utilizar piezas que la gente tiene un cierto sentimiento por ellas, que bueno, que esta pieza pertenecía a mi tatarabuelo o a mi tía. Entonces recuperar esa pieza y entregársela de nuevo al cliente y ver ese sentimiento, ese gusto, y eso es algo que no tiene precio, no tiene valor, ¿ya? Entonces esa parte me gustó mucho, o sea, la estoy desarrollando en este momento. Tengo también buenos clientes con respecto a restauraciones de muebles antiguos, no, muebles muy bonitos, unas piezas, pero me llegan acá también los clientes de diferentes regiones con unas piezas impresionantes, ¿eh? De artistas que ya no se fabrican, ya piezas que ya no, realmente ya no se hacen. Entonces me dan a mí la oportunidad y la confianza de poder restaurarlas, renovarlas, recuperarlas. Es muy complejo, resulta muy complejo. Digamos, por los temas, quizás maderas que se usaban antes, claro, quizás ya van en desuso. Las técnicas, más que todo. Y sí, tienes razón en eso. A veces hay unas piezas que toca pensarlo dos y tres veces, ¿ya? Pero ahí está el reto, ¿ya? Ahí está la magia de decir, está súper complicado, pero me obliga a evolucionar, ¿ya? A transformarlo y pensar también en la cara que va a poner el cliente apenas vea la pieza de nuevo. Entonces uno dice, vale la pena el reto. Entonces, perfecto. Luis, vamos a hacer una breve pausa aquí en Oficios con Historia, y al regreso vamos a dejar invitadas a las personas que nos ven a ir conociendo un poco de las obras que tiene acá en su taller, que también es su hogar, y que nos vaya contando también el proceso de creación, cuánto tarda. Esto y más al regreso de esta breve pausa.
Seguimos conociendo la historia de este artista plástico que está radicado acá en Talca, Luis Emilio Asprilla Mosquera, quien nos va a mostrar ahora su taller, dónde nace finalmente todas las obras que él realiza, cuáles son las herramientas que realiza, también, que utiliza, y las maderas, que es lo primordial, ¿no? Si es que nos puede guiar en su taller. Bueno, partamos primero por acá, empezamos con este banco de trabajo, que ahí como pueden ver está en mi caballito de Troya, la motosierra. Se utilizan galleteros, se utilizan diferentes tipos de discos para los pulimentos, ya. Cositas básicas, pero que realmente dan resultado cuando se trabajan muy bien. ¿Los discos son para ir finalmente puliendo? Cierta... Hay unos que se le hacen intercambios de lijas, como en este caso, ya. Viene una parte plástica, viene con diferentes discos, entonces yo tengo también, compro la lija por metros, las corto según el tamaño y yo mismo se las ubico, como en este caso las más grandes para el galletero más grande. También yo hago todo este proceso, ¿ya? La industria vende unos discos, pero esos discos realmente no me dan resultados, entonces yo los saco en madera, ¿ya? Y los voy acomodando según mi necesidad. Ahí este es otro tipo de discos de lijas también para el pulimento, ¿ya? El taller cuenta con diferentes tipos de taladros, taladros inalámbricos, taladros eléctricos, con cortadoras, con sierras acolilladoras, con tupí, con lijadoras también orbitales. Aquí hay diferentes tipos de insumos, las prensas también para poder hacer el trabajo de la molería, las pistolas para pintar, lo básico que tiene cualquier taller como tal. Ahora, entonces, con tanta herramienta y con el uso, que me imagino debe ser bastante frecuente, ¿tiene que ir renovando, claro, cada cierto tiempo, más o menos cuánto, sí, es la vida, claro, útil que le puede, no sé, la motosierra, por ejemplo, que es? Bueno, realmente es que eso depende, es como en el caso de la motosierra, depende del uso, ¿ya? Una herramienta esa te puede durar años sobre años, ¿ya? Todo depende de la forma en que tú la utilices, ¿ya? Porque si no la sabes utilizar bien, en un solo trabajo, en una sola escultura, se te puede fundir el motor, ¿ya? Entonces, tenerle buen aceite para la cadena, tenerle la bencina con buena mezcla, ¿ya? Para que ya tenga un muy buen funcionamiento. Todo es como funciona un motor como tal. La cadena, tenerla bien afilada, todo eso, ¿ya? Entonces, de eso depende la vida útil de una motosierra realmente. Esta zona es como finalmente ya para ir afinando los últimos detalles, ¿no? Sí, aquí en estas mesas de trabajo es donde hago, digamos, que ya los procesos de ensambles, de uniones, ya. Acá en el patio hago todo lo que es el proceso de pinturas y todo eso, obviamente para no incomodar a los vecinos y toda la cuestión. Entonces, bueno, acá tengo otra sierra con la que se hacen todos los cortes de las maderas, cuando ya son procesadas, ¿ya? La caladora, aquí tengo de hecho unos peces que andan en proceso, son unos peces para espejos, ¿ya? Los clientes son a pedido? Sí, son a pedidos, y otros simplemente los hago cuando sobra materiales, porque me gusta, como te digo, reciclar materias primas. Entonces, que nada se pierda finalmente. Exactamente, poder ser justo con estos productos. Entonces, como en este caso, esta pieza, mira la forma que tiene, en algo te puede servir, ¿ya? Entonces, todo eso se puede conservar, no solamente llegar y tirarlo a la basura, ¿ya? Hay que ser justos con el medio ambiente también. Y eso lo utilizamos mucho acá, utilizamos muchas piezas que sobran del taller, digamos que hay proyectos donde salen piezas circulares y esto te puede servir en algún momento, ¿ya? Entonces, hay que guardarlas. Mira, por lo menos este trozo de madera, y realmente... ¿Qué es madera esa? Porque este es roble. Es distinto a la que teníamos acá encima. Claro, este es puro roble. Esto sobró de unos cortes, ¿ya? De una pieza de roble, y es una pieza que puede que sea muy minúscula, ¿ya? Pero entonces, con la creatividad uno le da ese toque diferencial, se le puede hacer un marco con espejo, y ya después vas a ver el resultado. Ya, todo depende de la creatividad de la persona. ¿Y ese tronco grande? Este tronco se va a convertir en dos cabezas de buey para una clienta también en el sur de la región. Cuando usted recibe las maderas, ¿cuáles son las principales precauciones que,
que tiene que tener, porque nos comentaba en el primer bloque que, bueno, se va conversando mucho con el cliente cuando llegan, por ejemplo, maderas en mal estado, que tienen que cambiarse, por ejemplo. Ya. Mira, yo trato en lo posible de tener la información de la madera, porque de eso me gusta hablar con el cliente, ¿ya? Y saber que de pronto el árbol haya cumplido su ciclo vital, como es justo. ¿Ya? En el caso, obviamente, ya de maderas de grandes fábricas, de grandes plataformas, ahí, bueno, ahí ya no hay nada que hacer, como en el caso del pino, el pino oregón y esto. Pero cuando me llegan maderas como el coigo, el roble, el raulí, el granadillo, de pronto me llegan alerce, entonces trato de que esas maderas sean de buena procedencia. Hay otros, en algunos casos, algunos clientes me llegan con maderas como esa raíz que ves allí, que ya saben mi gusto, que tienen que tú, Luis, ¿qué podemos hacer con un elemento como esos? Entonces ya le doy yo una guía al cliente, le puedo crear un diseño y ellos inmediatamente me traen sus materias primas para transformarlas. En este caso tengo un cliente que a él le encanta mucho las maderas de roble, maderas envejecidas como estas, que son puros durmientes de roble ya, y vigas antiguas de construcción. Entonces él me trae muchos elementos para hacerle mesas de arrimo, mesas de centro, hacer otro tipo de muebles, hacerles tallados. Le encanta este tipo de producto, entonces ellos me traen esta materia prima. Este ciprés, esta pieza, realmente me trae muchos sentimientos porque esto fue un sobrante de la segunda escultura que hice para las personas que me compraron la primera escultura en Pehuenche. Tienen un valor simbólico, finalmente. Claro. Lo atesora como... Exacto. Y con esta madera, este es el sobrante, precisamente una escultura en homenaje a la señora Teresita Muñoz, que es la esposa del señor don Primitivo Retamal, que fueron los próceres o los fundadores de la zona de Pehuenche. Entonces, tiene harta historia este trozo de madera, ¿ya? Y de este hay una obra más adelante que les voy a mostrar allá afuera, que ha sido también de mucho gusto, que son los corceles tallados que he sacado. Vamos a hacer un recorrido, ¿eh? Para ya, la mira, gente que... Este es un sobrante de una obra de cerezo, una madera súper dura, y mira, quedó esta parte se va a fusionar con ese otro. Con la otra raíz. Exactamente, resulta que hay dos formas, hay dos figuras que están en entredicho para ver cuál realizamos, o hacemos el pez martín, que es, le llaman el pez espada, o un delfín, entonces estamos por definir eso. Y esta sería la base, ¿ya? Eso sería como una ola, y este, para ser más exacto, aquí tenemos el pez, aquí tenemos la aleta dorsal y la curvatura. Obviamente tengo la parte de, ¿cómo se llama?, de la punta, allá la tengo en el taller también para instalársela, ¿ya? Pero ahí está la figura, y iría sobre esa base como si fuese la ola, entonces está proyecto. Ahora mencionaba, claro, la dureza que tiene esa madera. Me imagino que hay ciertos tipos de maderas que cuesta más trabajar, una por la dureza, claro, por supuesto. ¿Cuáles son las más complejas para usted en lo personal? Bueno, mira, hasta ahora realmente, que... o sea, no conozco todas las maderas, por eso Chile tiene una cantidad de especies de maderas, pero no las conozco todas. Con la más dura que he trabajado hasta ahora ha sido el pellín de coigüe. Sí, que es la parte más cercana a la raíz. Al contacto con la cadena de la motosierra a veces da chispas, entonces tiene una gran cantidad de sílice, o sea, metal. Por eso el pellín de pronto del coigüe para mí ha sido una de las maderas más duras de trabajar acá, de las que conozco hasta ahora, ¿ya? De resto son muy blandas. Este cerezo también me pareció que era una madera muy, muy dura también, la parte de la raíz, y porque tiene estos nudos, estas formaciones. La que tenemos acá. Este también hace parte de esta misma, del ciprés, ya, que son los nudos. El nudo como tal del ciprés también es bastante, bastante dura, bastante sólida. Pero más que todo, de acá, de esta pieza, que cualquiera diría, esto no vale la pena, esto hay que echarle al fuego, pero resulta que aquí va a hacerle la cabeza de un corcel, y está un cliente pendiente, me dice, quiero verla, Luis, y quiero ver cómo termina esa obra para llevármela. ¿Ya? El futuro. Exactamente. De hecho, es un cliente que me ha comprado yo varias obras, pero entonces son como los procesos, cada pieza del árbol como tal, te va a crear como una serie, como una secuencia.
¿Qué fase podríamos decir que está esta? Esta ya sería la última, esta sería como un, digamos que una trascendencia. Alma, perdón, cuerpo, espíritu y alma, ¿no? Es la cuestión. Entonces, afuera está, digamos, el cuerpo, y aquí ya hace una transformación. Entonces, mira que aquí la cabeza está un poco más elaborada, no sé si la alcanzas a tomar bien, y aquí hay parte del cuello, parte de la crin del caballo, ¿ya? Aquí ya está solamente como el mero rostro, ¿ya? Y afuera está un poco más completo. Esta maquinita, bueno, el galletero que todos conocen, un disco especial, un barrenador, ¿ya?, de metal que trae tres cuchillas, que es súper especial para hacer este tipo de sacados. Realmente no la enciendo ahora porque es una máquina que hace bastante ruido, ¿ya? Pero hace, después del corte con la motosierra, ¿ya?, de darle como esa línea de aclararla la figura que uno quiere, después pasa a trabajar con estas máquinas, ¿sí?, para irle dando, para irla moldeando. Y por último van los discos de lija. Después de los discos de lija ya trabajas con las gubias para darle ya la definición, ojos, toda esta cuestión. En el caso de los caballos, en el caso de un rostro, pues obviamente para hacer las cuencas oculares, para hacer las fosas nasales, los labios, la definición, orejas y todo esto, ya se hacen con las herramientas reinas que son las gubias, ¿ya? Tiene, bueno, igual para el tallado me imagino unas maderas cuestan más que otras por la dureza que me claro, por supuesto. Una de las maderas pues más apetecidas precisamente para la cuestión del tallado obviamente es el roble, ¿ya? Entonces la que más me piden acá, y en otro caso puede ser precisamente el ciprés, ¿ya?, que son las con las que más he trabajado. Pero el roble es como que la reina pues de la historia. Ahora, para hacer muebles, que también nos dijo, ¿no?, le llegaban ciertos pedidos, ¿cuáles son las maderas que suele utilizar para hacer muebles, no sé, mesas? Mira, quizá, por lo regular son, sí, cuando son muebles elaborados, digamos, está el pino, ¿ya? Está el pino oregón, hay otro que es el pino costero, que es un pino nativo de acá de Chile, tengo entendido que se da solamente en la costa. Pide mucho también el roble, pide mucho el raulí, aunque el raulí está por las nubes el precio, pero pues hay clientes que obviamente tienen la capacidad adquisitiva y quieren esa madera porque tiene una veta también muy espectacular. Entonces digamos que esas maderas son las que más salen para el tipo de muebles. Los pinos, pino insigne, pino oregón, pino costero, raulí y roble son las que más me piden para hacer muebles. Obviamente, en el caso de este pino, que es el pino común, el pino insignia, las personas piden que por favor la tinture de otros tonos, que le den unos acabados especiales. Y por último, yo trabajo mucho sobre lo que es el vitrificado, ¿ya? Y entonces, como te digo, por la facilidad de que tengo con las artes plásticas, en el caso de la pintura, entonces hago a veces unas combinaciones de colores que a la gente le encanta mucho. Que de hecho a veces miran la madera y preguntan qué tipo de madera es, siendo pino común. Entonces, bueno, es simplemente pino, pero está transformado con la pintura. Exactamente, con la tinturación. Es casi otro tipo de madera. Exacto, como los muebles que vieron ahorita que acabamos de entregar. Entonces, el que llegue dice, no, pues parece roble y no, resulta que es pino. Luis, con respecto a los precios, bueno, en el último tiempo se ha visto una inflación en los materiales de construcción. Sí. Me imagino que la madera no es la excepción, porque también la gente lo utiliza mucho para, no tan solo para, obviamente, en su caso, trabajar, digamos, realizar algún tipo de artesanía, sino también para construir mucho el tema, claro, de casas prefabricadas. ¿Eso ha incidido también en el valor de su trabajo, que también le ha dado un valor mayor en vista de que los insumos para usted también son más caros en estos momentos? Claro, o sea, se vuelve una cadena, realmente se vuelve una cadena, pero también hay que ser un poco coherentes, o sea, para no abusar del cliente, porque si en estos tiempos se ve realmente el abuso en cuanto a las grandes plataformas. Hemos sabido de buena fuente que han acaparado algunos sectores, algunas plataformas han acaparado las materias primas para encarecerlas más de lo normal, ¿ya? Pero digamos que uno saca unos balances y trata siempre de favorecer un poco al cliente, ¿ya? Y darle opciones también. Entonces uno tiene que evolucionar, acomodarse más o menos a estos cambios de economía.
y sacar lo mejor posible, ¿ya? No dejar de hacer los trabajos o no dejar de atender bien al cliente por ello, ¿no? Darle opciones, como en el caso que vuelvo y retomo este caso. Hay clientes que de pronto quieren hacer el trabajo en X madera, ¿ya? Simplemente porque creen que el pino es lo último, ¿ya? Entonces uno dice, no, las maderas, todo depende con el cuidado que tú la trabajes, con los terminados que le des, con las terminaciones. Es muy diferente una pieza de madera, por ínfima que sea, terminarla con barniz a terminarla con un vitrificado, ¿ya? O los tonos que quieras manejar. Entonces ahí se le dan alternativas a los clientes. Bueno, si no tienes la capacidad económica para pagar una pieza de roble, yo te puedo hacer una pieza en un pino que tenga una terminación igual la madera te va a funcionar de las mismas maravillas, porque es una madera totalmente seca. Entonces, en eso, ¿no? Luis, mire, acá a la izquierda suya hay una puerta. ¿Qué planes tienes para ella? ¿Es un trabajo de restauración? ¿La tiene ahí para...? Mira, no. Esta puerta, las trajo un amigo. Me dijo, Luis, quiero que me hagas, no sé, algo con eso. No quiero botarlas, porque son de roble. Sí, se nota que son... Exacto, no quiero botarlas. Exacto. Y le digo, bueno, entonces, mira a ver qué necesitas. Se puede hacer una mesa de arrimo, se puede hacer una mesa de centro, se pueden hacer unos marcos para espejo, ¿ya? Se puede hacer un mueble pequeño. Entonces, eso también pasa con algunos clientes que ya conocen el trabajo y dicen, Luis, mira, me sobró esta madera o tengo esta puerta antigua de una demolición que hicimos. Reutilicémosla. Exacto, reutilicémosla. No quiero botarla, no quiero perderla, porque aparte eso es roble. Entonces se vuelve algo interesante porque digamos que clientes que les he hecho trabajos con ese tipo de robles le comentan al amigo y resulta que el amigo esa madera que tenía de roble, el durmiente, la viga que sobró de la casa de la abuela o eso, la echó a la bosca. Entonces se rió, ¿cómo que me echó el roble? Y claro, estás quemando el oro. Entonces son piezas que se pueden transformar. Entonces, como la que te muestra allá. Claro, si tú ves esa pieza en el patio de la casa de alguien, dice, eso no vale un peso. ¿Ya? Pero cuando la ves en mi taller transformada en un mueble de una mesa, y ahora te voy a mostrar una mesa que se fue hecha con esa madera, vas a ver por qué tiene un valor súper agregado. Y esa cultura tratamos también de implementarla y comunicársela a otras personas para que por favor seamos justos con el medio ambiente, reciclemos, restauremos, renovemos, ¿ya? Bueno, esa era la otra puerta que sí. También es de... Exacto, también está ahí, entonces a la expectativa de qué quiere el amigo que le haga. Luis, bueno... Acá atrás tenemos un trabajo. ¿En qué consiste finalmente? ¿Qué madera se ocupó? Bueno, en este caso estoy ocupando solo roble. Realmente la madera no tengo ni idea qué madera es porque esta es una pieza importada. Yeah. Es una pieza importada, es súper antigua, eso es lo único que sé. Que tengo de clientes, ellos son una pareja muy joven y curiosamente les encantan las antigüedades, siempre me traen muebles muy antiguos. Ahí tengo unos registros de una mesa, de un comedor que es una cosa impresionante, se la restauré hace poco. Este es el segundo comedor, ahí tengo un segundo comedor que le estoy restaurando, los muebles y esta pieza que es un respaldo, ¿ya? Allí están los laterales, exacto, ya. Están los laterales y como ves la pieza está pues en porciones, en pedazos y estoy tratando de recuperarlas, las partes nuevas como es. Estas que están más de, claras, exacto, son las en otro tono, son las que están exacto con la nueva mano de obra, ¿ya? Ahí está en el proceso. Estos son los pájaros, mira, trae unos pájaros a los costados. Uh-huh. Ahí tengo como parte del dibujo, del esquema para seguir esa secuencia. Acá es lo que falta, digamos que. Exactamente, entonces todo lo voy sacando igual como va con esta forma, ¿ya? La madera realmente no sé qué es, sé que esta es importada de Europa, no sé qué tipo de madera será. Pero entonces estuvo la opción de trabajarle con roble porque es mucho más fácil de tallar. Entonces estás en ese proceso. Bueno, acá bueno, nos comentó que estos son puros insumos, pinturas, diluyentes, aguarrás, bencina para la motosierra, en fin, selladores. ¿Hay cierto tipo de pinturas que se utilizan más con ciertas maderas? ¿Que se impregnan de mejor manera o no? Bueno, tenemos ahí no, hay otro tipo de tintas que son como el Sennestein, que son pinturas que
digamos que no son acrílicas, pero dan un cubrimiento muy especial para la madera, la protege también de bichos y con respecto a la intemperie también le da un resultado. Lo que pasa es que no son acrílicas, o sea, no brillan, ¿ya? Los muebles que sacamos hace un momento, esos van en ese tipo de pintura, que es esta precisamente, ¿ya? Que es como una especie de impregnado, ¿ya? Protegen las maderas también con respecto a plagas, como te digo, y con respecto a la intemperie también protege, aunque no dan brillo ni nada por el estilo. Pero sobre esas se pueden ya aplicar lagas o barnices o vitrificados, ¿ya? Acá también vemos un mueble antiguo. Claro, este también es reciclado. De hecho, creo que esta fue nuestra primera cocina, yeah, y pasó a ser parte de nuestro taller. Entonces, mira eso. ¿Pero este finalmente lo hizo usted? No. Yeah. Este lo compramos de segunda mano, entonces ahí ya quedó, ya hace parte del taller. ¿Estos son unos marcos exactamente de sobrantes de algunos trabajos en madera también de pino Oregón. ¿Ya? Entonces yo lo recupero. Tienen un tallado, este tallado es con la fresadora, con la tupí. ¿Ya? Entonces, para venderlos un poco más económicos, si fueran tallados a mano como tal, con el formón, con las gubias, serían un poco más costosos, ¿sabes? Por la elaboración. Pero también con la tupí no queda mal el tallado, queda bien presentado y se venden un poco más económico a los clientes. ¿Cuánto tarda más o menos en los tallados? Porque igual son partes muy minuciosas que tienes que tener un pulso y paciencia para... Claro, o sea, yo hago un diseño previo, obviamente, a mano, y ya después le cambio la fresa a la máquina y es cuestión de, no sé, segundos, minutos, pero no es muy complicado. Este hace parte del respaldo que tenemos allá. Mira la hermosura de obra. Es un tallado pues que es muy bonito, realmente sí valía la pena recuperarlo. Y está aquí, ¿cuál es el principal trabajo que tiene con esa, con el que usted tiene ahí en la mano? Bueno, este ya simplemente es lijarlo un poco y ubicarlo así como está este. Esa placa que vemos arriba ahí es la que va aquí en el centro, ¿ya? De hecho aquí está invertido. Ya, esta es la parte superior, aquí está invertido. ¿Ya? Este iría a este costado. ¿Ya? Va hasta el centro, hasta adentro. ¿Ya? Estos van aquí laterales. Se encajan ahí perfectos. Están bien. Y aquí en el centro va la placa que tenemos acá con los tallados. ¿Ya? Ahora, aquí lo que hay que hacer es aumentarle 50 centímetros a la pata porque ella la quiere un poco más alta, la clienta. ¿Ya? Este es otro marco que también tengo tallado, un diseño que me pidió una clienta, ahí lo tengo, estoy esperando que ya regresen por él. ¿Y estos tan largos? Estas bases, bueno, esto es como un arco para fiestas. Ah, ya. Esta es una clienta muy especial también, que me hace muchos pedidos, porque hace sus presentaciones, sus decoraciones, creo que es fotógrafa también. Entonces, acá va una pieza, allí la tengo, también ya tallada. Crea 2,50 metros, entonces ya después le pone cintas, moños, flores, decoraciones florales, exactamente, unos tules, unos pelos hermosísimos que me mostró el modelo. Y entonces la idea era, porque ella dice que va a trabajar mucho en playa, cerca al mar y en el campo, entonces en esas partes como que hace demasiado viento, entonces no quisieran algo como muy liviano para no tener ningún problema con los clientes, ningún inconveniente. Entonces este relleno, esto por dentro tiene puro relleno gravilla, ya que es afirmado, ¿no? Entonces mira, tiene por unos 25 kilos de peso, eso ya no muere, entre los dos son 50, más la madera 60 kilos, entonces ya le va a quedar una estructura mucho más responsable. Entonces ahí es donde te digo que uno se sienta con el cliente, le da aportes, aporta su conocimiento para que haya un buen resultado y un buen producto. ¿Ya? Obviamente también va a ir tinturado. ¿Ya? Hay un asesoramiento finalmente. Exacto. Esta pieza la tengo también pendiente para terminarla para otro cliente. Esto es simplemente un arco que sobró de un trabajo que hicimos anterior. Mira, era de un mesón. Entonces se cortó el arco, se le pusieron piezas sobrantes de todo tipo de maderas, desde pinos hasta también roble, tiene ahí por ahí unas 5, 7, 8 tipos de madera aquí. 8 tipos. Exactamente. Después se le hace el corte, se pule bien, que muestra las vetas, se pinta y se entrega al cliente con el espejo. Y está esperando simplemente
esa terminación. Que va a ser un espejo exclusivo porque no va a estar en ningún lado más. Entonces, el cliente se siente feliz con ese tipo de productos, ¿ya? No es solamente ir al almacén, a Falabella, no sé qué, a comprar un... No, es que el cliente participe en la creación del diseño. Bueno, y también vemos, nos estamos acercando ya a la parte de la entrada del taller suyo. Sí. Bueno, esto es lo que usted me dijo le fascinaba y que tiene algunos bosquejos ya en primera instancia de lo que se viene, digamos, claro, que son similar a esto, ¿no? A lo que estamos viendo acá. Sí. Entonces, eso fue una serie, la última serie de corceles que saqué. Ya son los últimos que quedan. De hecho, el último que queda es este. Estos ya tienen dueño, estamos esperando que vengan por ellos. Este va para afuera de Talca también. Este creo que va para Colbún. Creo que lo van a llevar para Colbún. Entonces, pero ahí están pedidos. Exacto, ya que... tienen dueño, a excepción de este. Este, claro, el que está ahí como un poco rebelde, ¿ya? Entonces, ese madera ciprés, ¿ya? Pero cada uno, digamos, este es el logo de Madearte. Sí. Entonces, tú entras a la página y ves el corcel ahí, pero la encanta a la gente, entonces hay que, bueno... Le encanta nuestro diseño y por más que se repita siempre nunca va a ser el mismo corcel, ¿ya? Tiene una particularidad. Exactamente, entonces mire que hay uno que es más delicado, que se parece de pronto más a una yegua, otro es como más un potro, entonces dándole como esa diferencia, ¿ya? Bueno, y tenemos estas las tablas para la carne. Vamos a tablas para la carne, exactamente. Entonces se trabajan diferentes maderas, como en este caso tenemos ahí el raulí, como siempre. Tenemos el roble al costado, ¿sí? Hasta en pino, mira, esto es puro pino común, y mira, pero mira cómo queda. ¿Ya? Pero tiene buena terminación, una madera seca, muy buena. Una amplia variedad de... Exacto, mira que está el sol, no ha tenido una curvatura, no ha tenido una fractura, entonces exactamente se trata de lo mejor al cliente. ¿Y esas estos pajaritos, patitos? ¿Son parte de la decoración o están a la venta también? No, a la venta. Todo lo que esté aquí afuera hace decoración mientras está, ¿ya? Yeah. Pero son de los clientes. Este ya también está en un encargo dentro de... No sé, creo que ahora en la tarde viene la señora ya a retirarlo también. Lo que yo te decía de... Esto precisamente puede ser también sobrantes de madera, se puede hacer con eso. Estos son en raulí, ¿ya? Pero también se puede hacer con cualquier tipo de madera, pueden ser de sobrantes porque son piezas realmente pequeñas. Yo te decía yo de los peces, mira. Que son como los peces que vimos... Exactamente, es el mismo proceso. Son piezas sobrantes pero que se le pueden dar un valor agregado, ¿ya? Una pieza esta en un patio puede significar nada, pero no te que ya ponerla al lado de tu puerta, la entrada, va a ser un recordatorio que aquí están las llaves de la casa. Porque lo primero que va a salir, va a salir a la calle, pasa la puerta, entonces uno en el espejo se mira, aquí están las llaves, o lo que se me había perdido, lo que estaba buscando. Entonces se le da como una utilidad a cada pieza, ¿no? Bueno, Luis Emilio de Madearte, de la comuna de Talca, agradecemos haya podido compartir un poco con nosotros, con Canal 30, parte de su historia, también parte de su trabajo. Y bueno, deseando que a la gente también le haya gustado parte de su trabajo acá y haber conocido cómo ha sido su vida durante estos 5 años que lleva de residencia en nuestro país. Matías, yo les agradezco mucho esta oportunidad porque realmente para nosotros esto es súper importante. Es un reconocimiento que nos están haciendo ya por su trabajo, por la seguridad y el compromiso que tenemos con respecto a nuestros productos, a presentar un muy buen producto, presentar una empresa familiar, pues eso es una empresa familiar. De hecho, no le había comentado, hasta mis hijos participan a veces con sus diseños también, ellos les encanta el dibujo y la pintura, a Daniel y a Cristina. Entonces, muy agradecido con ustedes, muy agradecidos con Chile. Nos sentimos en nuestra casa, en nuestro hogar. Nada, bendiciones para todos y de nuevo por acá siempre serán bienvenidos a Madearte Talca, su casa. Muchas gracias, Luis Emilio. Los dejamos invitados a todos quienes nos ven también a un próximo capítulo de Oficios con Historia.